En este vídeo vamos a ver una rutina de entrenamiento de fuerza específica para corredores. Así que intro y vamos. Vale, vamos a empezar. Y lo primero de todo es te quiero explicar qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer cuatro circuitos. Un primer circuito en el cual lo vamos a utilizar de calentamiento, donde sobre todo vamos a trabajar la musculatura del core, pero también vamos a introducir algún ejercicio preventivo de pies. Y luego vamos a hacer tres circuitos más de fuerza general, donde vamos a combinar tanto ejercicios de musculatura más general, esa principal que nos interesa a nivel de correr, más a nivel de rendimiento, como puede ser cuádriceps, glúteo, isquio y gemelo. Luego otros ejercicios más complementarios y más importantes a nivel preventivo para estabilizar nuestras articulaciones cuando corremos, como puede ser glúteo medio, aductor, psoas, y luego musculatura más compensatoria, como puede ser pectoral, un poquito de brazos y dorsal. Así que, primero de todo, ¿qué material necesitas? Simplemente vas a necesitar una minivan, una goma elástica de estas alargadas, un fitball y dos mancuernas, ¿vale? Material muy sencillo. Así que, ¡vamos! Vale, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es un ejercicio un poquito de activación general con un poquito de propiocepción. Simplemente, rodillas arriba, dos o tres segundos, y cada dos o tres segundos salto a un lado y con la mano por dentro voy a tocar el talón. Y sin caerme, subo aquí. Un, dos, tres, salto, toco talón, subo a esta posición, estabilizo, dos, tres, cambio. Un, dos, tres, cambio. Vale, dos más. Subo. Y última. Vale. Ahora vamos a coger el fitball. Nos colocamos boca arriba. Y vamos a apretar el fitball con las rodillas y con las manos fuerte, y a la vez que mantenemos ahí fuerte me voy a dejar caer un poquito a un lado y tengo que volver a subir, ¿vale? Luego un poquito al otro y vuelvo a subir, mantengo ahí fuerte, me dejo caer y subo, me dejo caer, subo. Tengo que notar que cuando freno para volver a subir se me contrae la musculatura abdominal. Vale, importante apretar aquí fuerte. Y tengo que bajar todo lo que pueda, pero que luego pueda subir sin apoyar el brazo en el suelo, sin ayudarme. Vale, lo vamos a hacer 10 repeticiones. Y 10 más o menos. Vale. Nos colocamos plancha de lado, cadera bien arriba y vamos a girar 15.
13, 14 y 15. Cambio de lado. Dos, tres, cuatro, vale. Ahora me coloco boca arriba. Y controlando que la espalda no se arquee, ¿vale? Hay que mantenerla totalmente recta, que no haga así y ahí que haya huecos, sino no tengo que poder meter en ningún momento la mano por aquí, ¿vale? Y controlando la cadera ahí todo el rato quieta, tengo que estirar una pierna y la mano contraria. Y vamos a hacer 10 cada lado, ¿vale? Y cadera ahí fija. Que al estirar no se mueva. Y 10 cada lado. Ocho, nueve y 10. Cambio de lado. Y 10. Nos colocamos boca abajo y vamos a hacer 3 series de 10 segundos aguantando de lumbares arriba. Importante, la cabeza, el cuello neutro. No está así, que es un error típico, sino siempre mirando al suelo, mirada hacia abajo. Ahí, 10 segundos, que es muy fácil. Estiro los brazos, que no. Aquí simplemente. Diez segundos y descanso. Uno, dos, tres, arriba. Relajo. Uno, dos, tres, arriba. Y 10. ¿Vale? Ahora vamos a coger una minivan. La vamos a colocar en los pies. ¿Vale? Ahí. Estiramos las piernas, flexionamos una y con el tobillo vamos a estirar el pie y a flexionarlo. Tenemos que notar que al flexionar hacemos la fuerza aquí en el tibial. Vale, y 10 cada pie. Y 10. Cambio. Flexiono y tiro. ¿Vale? Notando cómo hago la fuerza con el tibial. Se me tiene que ir cargando la espinilla. Y ahora vamos a coger una toalla, una goma, lo que tengáis. ¿Vale? En este caso yo he cogido la goma. Si tenéis una toalla, será más fácil. Chafamos con el pie la goma. Y lo que vamos a hacer es agarrar con los dedos fuerte, aprieto con los dedos todo lo fuerte que pueda, importante, todo lo fuerte que pueda, y relajo. Aprieto fuerte, relajo. Aprieto fuerte, relajo. Cojo, relajo, ¿vale? Y tenemos que ir recogiendo la goma. Vamos a hacer 12. Aprieto fuerte, relajo.
5, 6, 7, 8, 9, 10, siempre apretando fuerte, 11 y 12, cambio de pie, 1, ¿vale? Apretamos fuerte y vamos recogiendo la goma o la toalla, lo que tengáis. Siempre fuerte. 6, 7, 8, 9, 10, fuerte, 11 y 12. Tenemos que ir notando que se va cargando la planta del pie. Importante, si no lo he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Lo vuelvo a recordar ahora por si acaso. Todos los ejercicios los vamos a hacer descalzos, salvo el de gemelos, que sí que nos pondremos las zapatillas para que no se nos clave la planta del pie, ¿vale? Pero todo lo demás, descalzo, así directamente, o con calcetines o zapatillas más minimalistas. Y nada, volvemos a empezar todo este circuito. Rodillas arriba, 2 o 3 segundos, salto, toco por dentro y subo. 2, 3 y arriba. Siempre estabilizando. Vale, última, una más. Y ahí, nos tumbamos boca arriba, feetball, apretamos fuerte el feetball y vamos a un lado y al otro, 10 repeticiones, una a cada lado, fuerte, fuerte, fuerte y sin ayuda subo y noto cómo se contraen abdominales para subir. Y 10. Plancha de lado y giramos 15 cada lado. Cadera arriba. Que no caiga la cadera. Cambio de lado. Vamos, 15. Vale, nos tumbamos boca arriba y nos acordamos, controlando la cadera, que no se arquee la espalda, sino la mantenemos pegada al suelo todo y manteniendo ahí 10 cada lado, lado contrario. 1, 2, 3, 4,
y 10. Cambio de lado. Y 10. Y último de core, tumbados boca abajo. Subimos, nada, dos dedos del suelo y mantenemos ahí. Si aquí es muy fácil, estiro brazos y 10 segundos. Relajo. 1, 2, 3. Arriba. Relajo. 1, 2, 3. Arriba. Vale. Nos levantamos, volvemos a coger la minivan, la colocamos en los pies, flexionamos una pierna y con el pie extiendo y flexiono, notando cómo hago la fuerza de tibial aquí en la espinilla por la parte de fuera. Vale, 10 repeticiones. Cambio. Vale. Y ahora tiramos la otra goma en el suelo o si tenemos una toalla. Una toalla. Y con un pie. Con los dedos agarro todo lo fuerte que pueda y relajo. 12. 2. Y 12. ¿Vale? Acordamos bien fuerte con los dedos. Noto cómo se tensa toda la planta del pie, que estoy ahí fortaleciendo. Diez, 11, fuerte. Y 12, fuerte. Vale, esto ha sido el primer circuito, el de calentamiento, así que ahora te invito a que le des al botón de pause, vayas a por agua, bebo un trago, vuelvo y empezamos con el primer circuito. ¡Vamos! Vale, yo ya lo tengo todo preparado. Prepárate las mancuernas, la minivan y luego, si tienes unas asas para hacer flexiones, unas asas. Si no, simplemente en el suelo harás las flexiones. Y nada, vamos, es el primer ejercicio. Si no puedes con peso, realízalo sin peso. Primero con tu propio cuerpo. Simplemente vamos a hacer 6 repeticiones con cada pierna de aguantar 3 segundos abajo y subo rápido. Importante, tiene que costar, tiene que ser un peso que cueste el mantener ahí 3 segundos cuando ya llevemos 6 repeticiones, que no sea fácil, sino tiene que costar el mantener ahí de cuádriceps, ¿vale? Entonces es importante utilizar mancuernas. Si estáis muy iniciados, pues simplemente con vuestro propio peso. Pero si no, enseguida unas mancuernas. Apoyamos una pierna arriba de una silla o un cajón. Bajamos 3 segundos. 1, 2, 3. Subo fuerte. ¿Vale? 6 veces. 1, 1, 2, 3. 2. Cuatro, uno, dos, tres, cinco,
y 6. Cambio de lado. 1, 2, 3. Fuerte. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, hay que subir fuerte, todo lo rápido que puedas subir. Cinco. Uno. Dos. Tres. Fuerte. ¿Vale? Dejamos las mancuernas. Nos ponemos la minivan en las rodillas. Vamos a hacer una plancha de lado, pero voy a flexionar las rodillas. Las rodillas y los pies se van a quedar en el suelo. Voy a subir la cadera y ahora la pierna de arriba, solo la rodilla, el pie se queda en el suelo. Voy a subir todo lo que pueda. Mantengo ahí 10 segundos. Y 10. Relajo. 3, 4 segundos abajo y otra vez, dos repeticiones de 10 segundos cada lado. Subo rodilla, voy con la cadera un poquito hacia adelante y tengo que notar que se me carga la parte del glúteo por fuera. Vale, cambio de lado. Igual, dos veces, 10 segundos. 1, 2, 3, arriba y cadera hacia adelante. Vamos, notamos ahí el glúteo, glúteo medio, estamos trabajando aquí. Relajo. 3, 2, 1, arriba. Vale. Nos quitamos la minivan. ¿Vale? Hemos trabajado un ejercicio más de fuerza, más general, otro más preventivo de glúteo medio y ahora otro más compensatorio de pectoral, simplemente. Y vamos a combinarlo un poquito con trabajo del core. Simplemente voy a flexionar adentro, flexiono adentro y hago una flexión. Una. ¿Vale? Y las que podamos. Quien pueda, seis, seis. Quien pueda 8, 8. Quien pueda 10, 10. Vale, no hay que llegar al límite. Que cueste, pero tampoco todo lo que podamos. Si no, siempre nos dejamos alguna en la recámara. Yo voy a hacer una más. Vale. Vale, y ya tenemos los tres ejercicios de este circuito. Simplemente date una vuelta de 10 segundos para recuperar un poco y volvemos a iniciar este circuito. Vale, vamos a hacer dos series a cada circuito. Vamos. Subimos, pie arriba, bajo, 3 segundos y fuerte arriba. 1, 2, 3, fuerte. Vamos, 6. 4. 5, vamos, fuerte arriba. 1, 2, 3, arriba. Vamos con el otro lado. 1, 2, 3, fuerte. Intentamos centrarnos en solo hacer la fuerza con la pierna de delante, que la de detrás no impulse. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Goma en las rodillas y vamos a por el glúteo medio. ¿Vale? Acordaros, plancha de lado, piernas flexionadas, subo cadera y solo sube la rodilla de arriba. 10 segundos y cadera hacia adelante, noto la zona del glúteo, sobre todo por fuera que se va tensando. Relajo, ¿vale? Dos veces, 10 segundos, 3, 2, 1, arriba. Fuerte, fuerte, fuerte. Y relajo. Cambio de lado. 3, 2, 1, arriba. Relajo. 1, 2, 3, arriba, 10 segundos, vamos, rodilla bien arriba, cadera hacia adelante. Vale, relajamos, nos quitamos la minivan. Y las flexiones. Recordamos, dos de pie, una flexión. Uno. Dos, una, uno, dos, dos. Vale, trabajamos ahí. Se va cargando tanto el core como pectoral. Vale, vale, ya tendríamos el primer circuito, igual que antes. Un minuto de descanso, darle al pause, bebemos agua y en un minuto comenzamos con el siguiente circuito. Vale, y vamos con el circuito número 2. Necesitamos, ahora sí, la goma larga, la minivan y una mancuerna, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí todo preparado. Si no lo tienes preparado, dale al pause, coges el material, vuelves, play y empezamos. Simplemente nos colocamos boca arriba, un talón arriba de una silla que no tenemos. Podemos hacerlo también directamente en el suelo. Importante, apoyamos solo el talón. ¿Vale? Yo lo voy a hacer encima del cajón. Cogemos la goma con las dos manos, una a cada lado, la ponemos en la cintura y desde ahí subo la cadera arriba, cuento 3 segundos, 1, 2, 3, bajo, ¿vale? 6 veces, 3 segundos, 1, 2, 3, bajo. Debo notar que se carga el isquio al aguantar arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, una más, 1, 2, 3, cambiamos de pierna y arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos, cadera bien arriba, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, llevamos 4, 2 más. 1, 2, 3. Y última. 1, 2 y 3. Vale, nos colocamos de pie.
ponemos la minibar en los pies. Nos acercamos a una pared, nos apoyamos con las manos en la pared y así, que estemos inclinados hacia adelante y manteniendo en todo momento alineados piernas y tronco, ¿vale? Que no estés así, ni así, sino recto, y en esta posición voy a subir rodilla arriba y bajo despacio. Subo y bajo despacio. 10. 3. 4. Vale, y vamos a trabajar el psoas. Tengo que notar que cuando subo se tensa aquí, en la parte de más arriba del muslo, ahí en la cadera. Vale, y 10 cada lado. No sé cuántas llevo, voy a hacer una más. Vale, cambio. Y bajo suave. Pierna bien estirada, que no se flexione la de detrás. Vale. Vale, lo tenemos. Y vamos con el tercer ejercicio. Cogemos una mancuerna. Nos apoyamos en el suelo, en una mesa, en una silla, pero que sea estable esa silla. Separamos los pies para poder mantener bien el equilibrio. Cojo con una mano la mancuerna y tiramos aquí a la cintura. ¿Vale? No solo estamos trabajando dorsal y brazos, sino también el core para estabilizar aquí el tronco, que no se mueva el tronco, sino tronco totalmente estable y manteniéndolo ahí quieto, subo. Vale, y 10 cada lado. Vale, y sin llegar al fallo, sino siempre nos dejamos un peso que podamos mover varias repeticiones más. Tronco estable. Nueve. Y 10. ¿Vale? Igual que en el primer circuito, damos una vuelta de 10-15 segundos para recuperar un poco y volvemos a empezar. Vale, nos tumbamos boca arriba, goma en la cintura, la aguantamos con las manos abajo para que cree resistencia de la cadera al subir, y 6 veces, 3 segundos, cadera arriba. Acordaros, apoyando talón. 1, 2, 3, bajo. Cadera bien arriba, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, dos más. 1, 2, 3. Última. 1, 2, 3. Cambio de pierna. 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
dos, tres. Vamos. Dos más. Uno, dos, tres. Una más. Uno, dos, tres. ¡Perfecto! Vamos a por el de psoas. Minivan en los pies. Nos apoyamos con las manos en la pared. Alineación, tronco, piernas. Subo y bajo suave. 10 cada lado. Bien arriba en la rodilla. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Vale. Y vamos a por la mancuerna. Dorsal, brazo y core. Todo en uno. Vale, vamos. 10. 1. 2. 10. Vale, cambio. Tronco estable. Ocho, nueve y diez. Vale, ya hemos completado el segundo circuito, nos queda uno. Damos al pause, descansamos un minuto. Bebemos agua y vamos a por el último circuito. ¡Vamos! Vale, y vamos con el último circuito. Necesitamos unas mancuernas, el fútbol y luego en el suelo, más o menos a un metro de la pared, vamos a colocar algo sobre lo que podamos poner la punta del pie encima. Vale, yo he puesto un disco, pero que no tiene un disco, simplemente una zapatilla y apoyo ahí. La punta del pie, la mitad del pie encima de la zapatilla y la otra mitad en el suelo. ¿Vale? Apoyamos allá arriba, nos apoyamos las manos como antes en la pared y ahí debería de, estando así, debería de estirarnos un poco el gemelo. Y desde esa posición donde nos estira, vamos a subir bien arriba. Bajamos suave hasta que tocamos y arriba. 10. 7. 8. Bajamos suave. 9. Y 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3. Subo bien arriba. Bajo despacio hasta que toco. Y cuando toco, arriba. 3. Y ahora, con el pie que acaba de descansar, voy a hacer
solo con la punta de los pies, sin apoyar con el talón, 10 saltos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio. 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Cambio. Cambio. ¿Vale? Recuperamos un poquito el aire. Y vamos a por el siguiente ejercicio. Vamos a coger las mancuernas. ¿Vale? Y vamos a hacer 6 zancadas hacia adelante. Pero voy a hacer la zancada y voy a frenar. Y vuelvo para trabajar el cuádriceps más a nivel excéntrico. ¿Vale? Importante para escarrear de montaña. Aunque también cuando bajamos ahí y frenamos vamos a trabajar también el glúteo mayor. Por eso muchas veces después cuando hacemos una carrera con bajadas muy largas y nos apretamos en esas bajadas, también nos viene agujeta no solo el cuádriceps sino también el glúteo, porque es ahí al frenar se carga. Entonces también lo vamos a trabajar en este ejercicio. Vale, y vamos a hacer 6 seguidas con cada pierna. Voy y freno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, es importante. Me dejo caer y en un punto exacto freno seco. 1. Vale, para trabajar esa frenada. 3, el absorber ahí la energía del impacto al correr. 6. Nos tumbamos boca arriba, fútbol en las rodillas y vamos a apretar la pelota con la rodilla 10 segundos. 3 veces 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, fuerte, 7, 8, 9 y 10. Relajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuerte, 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 8, 9, 10. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ya tenemos los 3 ejercicios de este circuito. Nada. Vamos a por la última ronda. Y no te lo he dicho antes, pero recuerda, si te está gustando este contenido, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque así nos ayudas a llegar a muchos más corredores y poderles ayudar con este tipo de contenido. Y nada, vamos, punta del pie arriba, alineación, y desde ahí subo de gemelo y bajamos despacio. Vamos, 10, 2, 3, 10. Cambio, nos acordamos, subimos normal, bajamos suave, frenando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos. Y ahora los 10 saltos. Empezamos con la pierna que estaba arriba en la última repetición. ¿Vale? En mi caso, pierna derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Cogemos un poquito de aire. Vamos y vamos a por los dos últimos ejercicios. Mancuernas, zancada hacia adelante, freno en seco y seis cada lado. Uno, me dejo caer y freno. Y noto con el cuádriceps como freno seco. Tres, cuatro, cinco y seis. Y 6. Perfecto. Vamos, que lo tenemos. Vamos con el último. Fitball en las rodillas. Y aprieto con las rodillas fuerte. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajo. Y vamos, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. 6, 7, 8, 9 y 10. Relajo. Vamos, última. 1, 2, 3, fuerte. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, ahora sí. Bueno, este ha sido el circuito de fuerza de hoy y nada, si te ha gustado dale aquí abajo a me gusta, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y recuerda que aquí abajo en los enlaces de la descripción te dejo el acceso al ebook gratuito que tenemos sobre entrenamiento en corredores por si quieres aprender un poquito más a fondo cómo llevar a cabo tus entrenamientos y diferentes descuentos que tienes aquí abajo. ¡Nos vemos! ¡Un saludo!